Hola, soy Araceli de Anda. Estoy teniendo problemas con la iluminación. O sea, puse esta cosa acá atrás que para que vea menos blanco la compu y que no sé qué. Y ahora sí prendo los focos. O sea, si me hago para atrás me veo así. Bien culero. Entonces ya vi que si le pongo un post-it aquí a la compu, como que se le baja, pero sabes, está bien raro. Bueno, entonces hoy estoy tratando de tener gatos aquí en este cotorreo. Me preguntaban que de dónde salieron los nombres de mis gatos, que cuente la historia de los nombres de mis gatos. Pues no, no hay tal cosa. A ver, Navidad, ven. Entonces, Navidad, pues se me hizo bien chingón. Yo soy bien Grinch de la Navidad. No quiere. Yo soy bien Grinch de la Navidad, pero como nombre se me hizo bonito, y en la película esta de los gángsters con Ryan Gosling había un gángster que se llamaba Navidad, se me hizo muy cagado, entonces me gustó como nombre. ¡Ay, Navidad! Y 2.3, o sea, nadie entiende por qué 2.3 se llama 2.3. ¡Hola, putos! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bueno! ¡Mira bien! ¡Está chingón! Nos vemos bien raros hoy con esta luz. 2.3 es 2.3, o sea, como un emoticón de gatito. Entonces, o sea, me sentí yo súper, súper, súper ingeniosa poniéndole 2.3 a mi gato y ahora nadie lo entiende. Ay, no logro que el post-it se quede en un punto en el que, o sea, si se quedara ahí, vean. Qué bien se ve, pero no lo estoy logrando. Bueno, entonces a mí se me hizo súper, súper clever y súper chingón ponerle 2.3 a mi gato y pues no, nadie entiende. Entonces le dicen 2.3 o 2.3. Y no, en 10 años esto solo va a ponerse peor y va a llegar el momento en el que tengan que decir, cuando era joven existía una cosa que se llamaba internet y con símbolos y números hacíamos caras. La cara de gatito era 2.3. Y ya, esa es toda la historia. Realmente no tiene mucho chiste. Y estos fueron los gatos. Y este fue mi intento por tratar de que esto se vea mejor. Un intento fallido. Pero es que el terciopelo estaba bien barato cuando lo compré. O sea, compré 1,000,000 de metros como por 100 pesos. Entonces, pues bueno, es lo que hay. Bye.